Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a estos los trabajos del Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a quien sigue esta transmisión en vivo y en directo a través de YouTube, a través de la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las redes sociales institucionales de este máximo órgano jurisdiccional. A continuación, tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes la conferencia magistral que dictará nuestra distinguida invitada. Se trata de la vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, la maestra María Eugenia Choque Quispe. Sea usted muy bienvenida, maestra, y tenemos el honor, el gusto y el placer que nos acompañe en esta conferencia magistral el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. Sin más preámbulo, tiene el uso de la voz el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a la conferencia magistral de la maestra María Eugenia Choque Quispe, integrante del Supremo Tribunal Electoral de Bolivia. Previamente a la conferencia quisiera hacer una breve introducción, porque justamente hay dos preguntas que nos tenemos que hacer. La primera es, ¿qué nos incentiva a todas y todos estar reunidos el día de hoy para hablar de los derechos de las personas, de los pueblos y comunidades indígenas? Una de las razones es que nos encontramos en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Un 9 de agosto de 1994, la Asamblea General de la ONU eligió esta fecha para conmemorar la primera reunión que en 1982 tuvo el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías. Y el mismo objetivo que impulsó el festejo para esta fecha fue, sobre todo, fortalecer la cooperación internacional para la solución de problemas en que se enfrentan las comunidades indígenas en diversas esferas. Me parece que es la misma finalidad que hoy nos tiene aquí reunidos. Se trata de reconocer de las comunidades indígenas sus valores, sus principios culturales y la búsqueda de respaldo de las autoridades y todos los sectores de la sociedad para hallar soluciones a los problemas que enfrentan, como los derechos humanos de los que son titulares, entre ellos los derechos político-electorales. Estamos aquí porque nos hemos comprometido a mirar a nuestra casa, es decir, a mirar a nuestra nación pluricultural. Ahora, es verdad también que tenemos que analizar el tema de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, y esto ha sido una tarea constante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Constantemente, desde el año 1998, es decir, un año después de que el Tribunal asume su naturaleza actual de Tribunal de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad, los primeros temas que se definieron era justamente la posibilidad de analizar progresivamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Algunos de los más interesantes casos tienen nombre de comunidades, y muchos de Oaxaca. Por supuesto, el nombre de Santiago Yabeo, el nombre de, por supuesto, Tanetze, Cherán en Michoacán, claro. Todos estos son nombres de comunidades y son nombres también de historias, de sentencias que sin duda han definido una nueva forma de interpretar el derecho político electoral específicamente de las comunidades. En fin, hoy estamos reunidos justamente para escuchar la conferencia de la maestra María Eugenia Choque Quispe, de la que leeré una muy breve síntesis curricular. La maestra es licenciada en Trabajo Social, magíster en Historia Andina y postulante al doctorado en Ciencias del Desarrollo. Nació en La Paz y se autoidentifica como aymara.
formó parte de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad a nivel de América Latina y el Caribe. En 2014 fue seleccionada como miembro experto del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Sus trabajos de investigación abordan temas de género, identidad Ayllu, historia oral, movimiento indígena, educación indígena y reconstitución de los Ayllus. Es autora de varios artículos referidos a los derechos de los pueblos indígenas. Fue docente en la Universidad Pública de El Alto, Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Técnica de Oruro. Bueno, la maestra es integrante del Supremo Tribunal Electoral de Bolivia. Nos sentimos muy honrados. Maestra, sea usted bienvenida y, por favor, tenga usted el uso de la voz. Muchas gracias. Nairakata, ma suma aruntawi, take chuimampi, hilatanaka kuliakanaka, ukamaraki, wakisiwa, parlana, hichurunja, hiwas toketa, hiwas amuyumpi, hiwas lajrampi, hiwas sanyani lupimpi, wakisiwa, ma suma halaitawi. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Asimismo, también saludar al doctor Felipe de la Mata por acompañarme en la mesa. También saludar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por la invitación. También saludar a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México. Saludar también a la Secretaría Especializada para Pueblos Indígenas, saludar también a la Defensoría Pública Electoral de Pueblos Indígenas. Y saludar hermanos y hermanas a quienes nos encontramos en esta oportunidad de los distintos pueblos y naciones de esta parte de México. Con la parte del sur creo que nos une mucha hermandad, por cuanto nuestras civilizaciones, como pues las grandes civilizaciones, tanto en la parte andina del cual yo soy parte, como es las naciones de los pueblos aymaras, quechuas, guaraníes, tupi-guaraníes, mayas, perdón, mojeños, porque los mayas están acá, ¿verdad? Perdón por el lapsus, pero creo que es encontrarnos en esta oportunidad para hablar de un tema de vital importancia para los pueblos. Y justamente el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado por Naciones Unidas. Y en mi condición de ex miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de América Latina y el Caribe, es un grato honor el compartir con ustedes esta experiencia, porque desde la década de 1900, líderes indígenas se presentaron ante las puertas de Naciones Unidas para presentar su demanda en una instancia de gobierno a gobierno, en una instancia de pueblos y naciones en el mundo en condición de igualdad, ¿no? Y ha sido como dos años, han pasado dos años que no se dejaba entrar a Naciones Unidas. Y hoy podemos ver de que nuestros pueblos, pues en diferentes eventos, se participa en las Naciones Unidas, ¿no? Y existe mucha normativa de protección de los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169, prácticamente para Bolivia desde 1989, más o menos son más de dos décadas. Estamos también recordando la
el cumplimiento ya de una década de los derechos de los pueblos indígenas. Yo pienso y fundamento y defiendo que nuestros derechos han sido pues usurpados, han sido violentados nuestros derechos como pueblos, ¿sí? Y hay que decirlo, han sido violentados con la conformación de los estados-nación. A nivel del mundo, la conformación de los estados-nación están sobre la base de la marginación de los pueblos indígenas, el aminoramiento, ¿sí? Nuestra dignidad como pueblos, naciones indígenas, han sido violentadas. Y hoy nos toca, ¿verdad?, reclamar nuevamente esta pérdida de los derechos, la pérdida de los derechos humanos, ¿sí? Yo quería iniciar con esto, en este contexto, para pues recordar estos distintos instrumentos que no ha sido fácil ni concedido. Ha costado lucha, sufrimiento, decepciones, pero creo que la camasa, esta fuerza interna, el ajayu, ¿no?, el espíritu, la fuerza interna, hace que nuestras lenguas, idiomas estén vivos, nuestra cultura esté viva, nuestras formas de organización social, política, económica, cultural, espiritual, estén vivos. Y debemos felicitarnos a pesar de tanta discriminación, a pesar de tanto racismo, a pesar de tanta violación de nuestros derechos, continuamos vivos y continuaremos luchando, persistiendo en nuestros derechos, porque depende de nosotros la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, para que sigan pudiendo disfrutar nuestra identidad, nuestra cultura. En Bolivia, como parte de lo que es miembro del Tribunal Supremo Electoral, la ley que nos mandata, la 018 y la 026, que son normas, y obviamente tiene que ver con el reconocimiento también del convenio, de la declaración, el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, es como la copia de lo que es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se habla de la libre determinación, se habla del autogobierno de los pueblos, se habla de normas, procedimientos propios en sistemas políticos de los pueblos indígenas. Toda esta parte lo vemos en lo que es la democracia comunitaria, ¿no? Las otras democracias, como la representativa, la participativa, tenemos mucha experiencia en gestionar el sufragio. Eso desde la antigua Corte Electoral y ahora Tribunal Supremo Electoral Plurinacional, existe mucha experiencia. Pero lo que sí reconozco y reconocemos los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que falta el tema de la participación política de los pueblos indígenas en base a sus normas, procedimientos propios, de que sus autoridades sean elegidas en base a esto, lo que implica designación, nominación de sus representantes y autoridades, que pasa por normas y procedimientos propios. Nosotros reconocemos que como pueblos, cultura con identidad, sistemas propios de representación, de asignación, de designación, tiene que ver en base a sus normas y procedimientos propios. Y obviamente los aymaras somos diferentes a los quechuas. Los quechuas y los aymaras somos diferentes a los… Somos 36 nacionalidades y cada pueblo tiene su característica y tiene sus normas y procedimientos propios. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral Plurinacional de Bolivia es que cómo va a garantizar, va a proteger
porque nosotros como Tribunal Supremo Electoral tenemos que garantizar la democracia, eso nos dice en nuestro mandato, dice garantizar los derechos civiles, políticos, colectivos e individuales, y cuando hablamos de colectivos está el tema de la autodeterminación y la libre determinación de los pueblos. Entonces, esto es lo menos trabajado y estamos intentando, no es fácil, porque se tiene que descolonizar, ¿sí? Esto en teoría y en la práctica. Entonces, ustedes ven ahí la autonomía municipal, que tiene una experiencia en lo que viene a ser el sufragio, las autonomías indígenas, originario, se ve como un ejercicio de la libre determinación, miren, que comparte territorio, cultura, historia, lenguas, organización e instituciones políticas, jurídicas, que son parte de lo que está mandatado en la Constitución Política del Estado. ¿Sí? No nos podemos hacer de la vista gorda, nosotros los primeros quienes tenemos que hacer es ver esto de las autonomías y ver que estas autonomías deben estar en este marco. Dentro del Tribunal Supremo, las bases electorales obviamente tienen que ver con la democracia representativa, aún democracia liberal o neoliberal, pero también tenemos las bases de nuestra Constitución, el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, que tiene que ver con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tiene que ver con el convenio, tiene que ver otros instrumentos sobre protección, donde el tema de la consulta, el consentimiento previo, libre e informado, es parte de este proceso. Y yo les confieso, como miembro del Tribunal Supremo Electoral, que aún tenemos dificultades realmente en entender el tema de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. En las formas de decisión y elección en base a lo que son las autonomías indígenas tiene que ver con congresos, cabildos, asambleas, tantachawis, instancias de cómo las autoridades eligen sus en base a normas y procedimientos propios. En la parte andina de la que yo soy parte, aymara, quechua, se suele elegir de acuerdo, y esto es un principio de constitución y de entendimiento que tiene que ver con el sistema de turno, ¿no? Que tiene que ver con aquello que a quién le toca, y esto en esto es una rica experiencia. Tenemos tierras también, la de ustedes, pues la división de nuestros territorios es Aranzaya, Urinzaya, territorios de arriba, territorios de abajo. Los territorios de arriba también están las comunidades, los ayllus y en la Amazonía las tentas y las capitanías, ¿no? Y en la parte del sur también están igual los territorios de abajo, el territorio de arriba es simbolizado como, ¿no?, la protección, las montañas, la parte masculina, ¿no?, y en abajo, los territorios de abajo, la Pachamama, la madre tierra, la fecundidad, el agua, ¿sí?, son parte de nuestra construcción cósmica, son parte de cómo esta cosmovisión tiene que ver con lo político, pues, de designación de autoridades, ¿sí? Un tiempo toca a los ayllus de arriba y dentro de los ayllus y marcas y pueblos de arriba también sabemos a quién toca, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver con normas y procedimientos propios, ¿no? Que en lo aymara y en lo quechua es así, pero en la Amazonía no es así, son autoridades hereditarias. Y nosotros tenemos la experiencia ahora del primer gobierno indígena en la Amazonía, del gobierno indígena
que es Charagua, bajo este procedimiento, ¿sí? Charagua. Y ahí obviamente está en, por eso digo que no es fácil, porque está en debate el tema de la consulta, el consentimiento, porque en ese territorio pues tenemos población menonita, población no indígena, ¿sí? Entonces, porque lo otro de autonomía indígena, ahí ven una autoridad indígena, el sufragio, ¿no? Y nosotros administramos el sufragio y también administramos o supervisamos, ¿sí? Porque en el marco de la libre determinación nuestro mandato llega hasta la aprobación de su estatuto, que es una mini constitución para la comunidad. El otro pueblo que entró es el pueblo de la Nación Uru, pueblo indígena antes de los aymaras, inclusive, y los quechos, son los primeros pueblos, ¿no? Y su entraron al tema de las autonomías, tenemos tres instancias de gobiernos indígenas en este momento: Charagua, la Nación Uru, que no son ni aymaras, ni quechua, ni guasón, nación, primeras naciones, las naciones más antiguas, precolombinas, más antiguas, desde el Chamacpacha, desde la época de la oscuridad. Y después está el pueblo quechua de Rajaypampa, ¿no? El tema, nosotros acompañamos nuevamente, repito, bajo normas y procedimientos propios, ¿sí? Todo lo que implica tiene que ver con autonomías y también con autoridades municipales, que es un sufragio donde también están indígenas en cargos, diremos, de consejos ejecutivo, legislativo, vía sufragio. Y lo otro está también conformado bajo la instancia ejecutiva, el Consejo de Malcus, de Mamas, y ahí viene la participación. A veces nos dicen de que la autonomía, nos dice, es una mamada, sí, es un engaño, diríamos, ¿no? Pero nosotros como autoridades y frente a esta realidad de los pueblos indígenas, apoyamos, porque está en nuestro mandato apoyar, ¿no? O sea, nosotros como garantes de la democracia tenemos que apoyar y estamos. Y la verdad, con todo corazón, es que uno apoya este proceso de autonomías por el compromiso político, por la camasa, la jayu, la fuerza, apoya en este proceso, ¿sí? Porque pensamos de que los gobiernos indígenas van a ser el derecho al autogobierno, a la autodeterminación, garantizarnos de que la cultura, el idioma continúen y se continúe, diremos, como pueblos indígenas. Ahí están primero los municipios, son pocos, bajo sufragio. Tenemos el sueño y la esperanza de que ahí están las autonomías indígenas. En todo el territorio hay pueblos indígenas, unos mayoritarios como el aymara, quechua, guaraní, otros minoritarios por el grado de colonización, marginación, todo el tema, diremos, de genocidio también, esa es la estructura que tenemos en la base territorial, ¿no? Asimismo, porque ¿para qué? Uno cuando los estatutos ve los estatutos de autonomías indígenas y dice, bueno, ¿para qué? O sea, ¿qué? Y lo decía, ¿por qué las autonomías indígenas? ¿Sí? A pesar de que a veces por la cuestión de que se politiza, entonces también como que no se cree en las autonomías, ¿sí? Pero al menos quienes estamos y apostamos, pensamos de que esta es una ventana, no es la integralidad, pero es una oportunidad de que si antes en las autonomías municipales los recursos eran administrados y todos los recursos estaban en la ciudad, ¿no? O sea, en el pueblo, ni siquiera en la ciudad, sino en el pueblo crece porque hay que cementar la calle, porque hay que construir, que está muy bien, ¿sí? Que está muy bien. Pero los de la comunidad dicen,
nosotros para que vayan los niños y las mujeres, las niñas, por eso es que el grado también, es muy reciente el grado de, ¿cómo se llama?, de educación, instrucción, el grado de escolarización de secundaria, universitaria, en las niñas son muy, muy pocos porque tienen que hacer el recorrido de 5 horas de viaje a pie, 3 horas, 1 hora, ¿sí? Entonces, el tema de autonomía, es decir, bueno, lo poco, porque es transferencia económica del dinero que se tiene en las autonomías municipales, ahora pasa a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esta transferencia, que es poco, pero bueno, decían, pues, si nosotros al menos queremos poner un camino que nos permita sacar nuestros productos o que tener una escuela, pero acá, que ya no nuestros hijos puedan ir a alquilar una casita en el pueblo con un familiar para que los días de clase pueda estar ahí, fin de semana regresar. Generalmente los padres, por todo el tema de violencia que cada vez es creciente, no quieren que las niñas puedan, por el peligro que constituye también estar fuera de casa. Entonces, esta gestión económica, que no únicamente es transferencia económica, es como ahora los hermanos dirigentes de Chamasa ponerse el poncho. No únicamente queremos que sea eso, queremos que la administración de los recursos económicos pueda ir a solventar la identidad, las formas de gobierno propio, el territorio, garantizar el tema de lo que implica identidad, cultura. Entonces, en las autonomías municipales, obviamente, esa es la diferencia, creo, diremos las imágenes, son más elocuentes. En el tema de autonomías, no es que, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos, antes de la colonia, siempre fuimos mineros, o sea, la población indígena iba a las minas en tributaje para el Inca, ¿sí? Llega los españoles, eso se recrudece con tanta fuerza que la población mitaya, tributaria, diremos, moría dentro de las minas, ¿no? Pero había una forma de administración de los recursos, ¿no? No es que había, ustedes en eso, pues, y también nosotros en la parte del sur, la gestión y administración de los recursos en base, diremos, inclusive a la cuestión de restauración de nuestros territorios, ¿no? Entonces, es esta responsabilidad que tienen las autonomías indígenas. La situación de las autonomías indígenas han sido 11 experiencias, pero también ahí nosotros, como una cuestión de autocrítica, les pedimos muchos condicionamientos, requerimientos, ¿no? Creo que eso hay que analizarlo y estamos en ese proceso porque les cuento que cada vez son menos las autonomías indígenas porque son 9 años de trámite. Y a veces cuando se politiza, votan por el no a las autonomías, ¿sí? Entonces, recursos, tiempo, autoridades que hacen el viaje desde su comunidad hasta La Paz, donde allí estamos, con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio de Autonomías, ahora Viceministerio. Es todo un trámite y cuando perdió en Totoramarca las autoridades con lágrimas nos dijo, claro pues, ustedes están bien sentados, tienen su sueldo, ¿sí? Y nosotros, a nosotros nadie nos paga en este proceso de trámite que hacemos. 9 años, hermana, hemos estado, 9 años. ¿Y por qué hemos perdido? Nos dijo con lágrimas en los ojos, ¿por qué hemos perdido? Porque se ha politizado tanto que han dicho que con las autonomías se va a pagar impuestos de las gallinas, y mentira, se va a pagar impuesto de los ganados, de la tierra, ¿no?
y los profesores a los niños en secundaria les dijeron, bueno, ustedes quieren autonomía, sus padres nos van a tener que pagar su sueldo, nuestros sueldos, a nosotros. Y los niños, mamá, no vas a votar por la autonomía porque dice que nosotros vamos a tener que pagar. ¿Y esto por qué? Porque los del municipio, y estoy pues en el poder, disfruto, ¿verdad?, de mi sueldo. Y con las autonomías es que muere el municipio y se constituyen las autoridades en autoridades de indígenas. Han hecho la contracampaña, ¿sí? Y esta contracampaña tiene que ver con esto, con decir mentiras a la gente y tocar en lo más, que era la juventud. La juventud, ¿qué nos han dicho? Han dicho, no, eso del chachahuarmi, cuando es la elección de la autoridad de hombre y mujer, ¿sí? Aunque las mujeres no hablamos mucho en las comunidades y cuando hablamos nos dicen al punto, al punto, al punto, y los hombres se toman el tiempo para hablar, ¿sí? No, las mujeres no podemos hablar más que el marido, ¿verdad? No, porque cuando llegamos a la casa es una ofensa a la pareja y nos miran mal. O sea, culturalmente hay esas cosas que tenemos que romper y eso es cierto, ¿verdad? Entonces uno, por no hacerse problemas con la pareja, decide no hablar y pasan estas cosas, pero tiene que acompañar en el ejercicio de la autoridad, ¿sí? Chachahuarmi, ¿no? Asumen la autoridad, él es de los dos, pero la instancia pública es el hombre. Y la instancia, diremos, de lo que es el sacrificio, porque cuando uno es autoridad, pues tiene que estar constantemente en la ciudad, en los pagos, los pasajes y la tierra, todo eso lo asume la mujer. E igual cuando llega a instancias nacionales, es la mujer la que… ¿no? Es una muy buena experiencia. 2 años hacen la autoridad y las mujeres realmente a veces… ¿no? En grandes asambleas de 1500 no hay el micrófono, no está el marido, hay que asumir el cargo de autoridad, le toca dirigir la asamblea de 1500, 1000 personas, le dice, hermana, hable más fuerte, aquí no escuchamos, ¿cierto? Hasta el saber hablar fuerte y con firmeza, ¿verdad? O sea, es toda una experiencia, esas cosas a nosotros no nos enseñan ni en universidades, es la experiencia viva de cómo tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, sí hay, y se tiene que seguir en este proceso, diremos, de lo que es el fortalecimiento. En procesos de autonomías es importante la participación de las mujeres. Nosotros tenemos la ley del 50+1. O sea, a las hermanas a veces en las comunidades… hay que rogarles para que sean autoridades porque hay que cumplir la norma. Llega al Tribunal Supremo Electoral, vemos la lista y si no hay mujeres y solo hombres, ya, se rechaza eso. ¿Sí? La rechazamos porque tiene que existir la presencia. Entonces, a veces a las hermanas, no, a ver, dile a mi marido, rogámelo a mi marido, ya no importa, la comunidad, sí, mire, ¿no? La violencia política en las mujeres, en el tema de las, no solamente en el tema de estas instancias de municipio, ¿verdad? Porque están en los cargos y como las mujeres son las que controlan más el gasto económico, ¿sí? Ah, pues les hacen juicios, una violencia, ¿no? Mujeres, hombres titulares y mujeres suplentes en el caso de los municipios, ¿sí? La titularidad no les… Ahora, por ejemplo, estamos en la ley de construcción de los partidos políticos y las mujeres nos han dicho, ¿sabe? El cargo en municipios es 5 años. Chicat, chicat, 2 años y medio el titular y 2 años y medio la mujer que es suplente. Sí o sí, tienen que… porque generalmente las mujeres somos suplentes, los titulares son los varones. Entonces, los varones les cuesta dejar el poder, pues, ¿no? Les cuesta. Entonces… las mujeres están, y estamos en esta construcción de la ley, porque estamos en una ley con 1996, ya tenemos la declaración que es norma interna, tenemos mucha normativa, entonces hay que actualizar. Y una cuestión que salió bastante interesante en los talleres que hicimos también con pueblos indígenas, nos han dicho, nosotros queremos participación directa, directa,
Porque los partidos políticos, si bien elegimos por normas y procedimientos propios, pero para ir a las elecciones necesitamos colgarnos de un partido político, préstamo de siglas. Entonces, este compañero y esta compañera se debe al partido, ya no se debe a la comunidad. Llegó a la comunidad y dice, apóyenme porque yo voy a hacer esto, esto, esto. ¿No? Se aparece en Navidad llevando unos juguetitos, ¿no? Pero los demás días se perdió. Entonces dicen, no pues, le hemos dado, por eso es que queremos la participación directa. No había partidos políticos, porque los partidos nos hacen pelear con las, ¿no? En la familia, nos hacen pelear en la comunidad, ¿sí? Se corrompe, no, participación política. Yo no sé eso cómo irá, no depende de nosotros, sino de la asamblea. Entonces es muy largo. Ahí tenemos estas experiencias que les he hablado sobre el tema de autonomías indígenas. Son largos los procesos. Rapaypampa empezó el 2013, por ejemplo. Otros empezaron el 2010, 2008. Es una larga experiencia y obviamente esto pasa por una cuestión de exigirles también estatutos escritos, cuando dentro de nuestras culturas lo oral y lo escrito nos decían, a ver, todo es reglamento, ustedes vienen del tribunal, nos piden reglamento, reglamento. No es que somos autogobierno, no es que prevalece la tradición oral antes que lo escrito. Son situaciones bastante complejas para el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? El otro punto, ahí está esta experiencia de Charagua, Totoramarca perdió. Son muy claros sus estatutos autonómicos indígenas, prácticamente está basado en normas, procedimientos propios, ¿no? Y como Tribunal Supremo Electoral, no sabemos. Yo podría hablar de lo aymara y lo quechua, pero no podría hablar de la Amazonía porque no sé del pueblo y son como 34 pueblos. De cómo son sus normas y procedimientos propios. Entonces, es que el tema de normas y procedimientos propios tiene que ser trabajado, decimos, no por consultores, no es por estar en contra de consultores expertos, tiene que ser trabajado desde dentro, con idioma propio, con pensamiento propio, con ideología propia, porque muchas cosas se han perdido. Muchos ya estamos en las ciudades, ya no estamos leyendo la naturaleza, ¿sí? Ya no estamos pensando como pensaban nuestros padres, obviamente. Ahora es el Facebook, es el celular, es la computadora, ¿verdad? Son otros tiempos. Pero el tema de autonomías, queremos de que en este proceso, vamos a decir, entre comillas, vamos a decir, este choque de civilizaciones, porque es un choque de civilizaciones, ¿sí? Lo endógeno, lo profundo, la Bolivia profunda, ¿sí? Frente a un Estado-nación que negó su constitución de pueblos indígenas y ahora también pueblos indígenas, ¿verdad? Muchos pueblos. La nación Uru, los aymara, los mayores hablan. Los jóvenes en los Uru Iruitus, por ejemplo, solo los mayores hablan el idioma, ya no. Entonces, ¿qué está pasando cuando decimos normas y procedimientos propios? Entonces, el reto es interno y es externo. Las dificultades en el ámbito político. Una oposición interna, lo que les contaba, por ejemplo, con el caso de Totoramarca, y también estos conflictos entre municipios y pueblos indígenas, ¿verdad? Intereses políticos, intereses de partidos políticos, dirigencia que se vende a las promesas, pues, ¿verdad? Temor de los indígenas, de los no indígenas, que nos vamos a
apropiarnos de todo, diremos, ¿no? En Charagua, por ejemplo, es un territorio indígena, pero en el territorio indígena hay población urbana, que también hicieron su constitución de asamblea, ¿sí? Y ahí el tema de consulta. Decían los no indígenas, nos toca la consulta. Y los dirigentes decían, no, pues, hablemos de derechos ancestrales. Ahí estamos nosotros, ¿se dan cuenta? Sin, o sea, ¿cómo esta complejidad se, cómo lo analizamos? ¿Sí? Visiones diversas que contrastan y que tienen que complementarse. O sea, por ejemplo, en el tema dentro de nuestro tribunal, todo es equidad de género. Está bien, pero el tema de relaciones de complementariedad en pueblos indígenas, relaciones de visión de relaciones de hombres y mujeres, va más allá de la paridad, perdón, ¿sí? Porque traspasa lo espiritual inclusive, ¿sí? ¿A eso qué nombre le vamos a poner? Por ejemplo, en los aymaras es muy claro, chachahuarmi, cariwarmi, ¿sí? Relaciones de complementariedad. Y a veces decimos, no, con esta ideología así exógena, no, eso es paridad, ¿sí? Tenemos nuestros serios debates y también viene a ser este debate dentro de las comunidades indígenas porque se ha perdido mucho de conocimientos y saberes indígenas. Los principales desafíos, gestión administrativa. Nosotros muchos alcaldes tenemos en las cárceles, a muchas hermanas tenemos en las cárceles, ¿sí? Porque aún tenemos una norma, no porque se hayan robado, o quizás en algunos, no sé, pero el tema de gestión administrativa, ¿sí? A veces también pensamos que el dinero se maneja como se maneja en la casa, diremos, ¿no? Y no es así, porque también hay que responder a la ley SAPCO, la ley Quiroga Santa Cruz, o por omisión estás dentro, es. Y no ejecutan, no se está ejecutando por ese temor, ¿no? Entonces, la gestión administrativa que pasa por una gestión financiera, porque son recursos transferidos de parte del Estado y vienen a ser obviamente recursos nuestros, pero se tiene que administrar. El otro es desafíos en lo territorial, ¿no? Aymaras, habemos en los diferentes departamentos, sobre todo en la parte andina, territorialmente, pero lo que decía, ¿cómo uno se identifica? Yo me identifico como aymara, pero en el proceso de autonomías es importante la base territorial, ¿sí? Porque yo no puedo, o sea, obviamente hay comunidades en que comparten, pero territorios grandes como base territorial de autoidentificación, una cuestión interesante que nosotros ahora cuesta empujar, pero lo vamos a hacer, el registro cívico lo vamos a tener, porque hay una sentencia, el criterio de autoidentificación, también en la cuestión del biométrico, ¿verdad? El registro biométrico en el momento de elecciones, ¿no? Esas de sufragio, van a estar el criterio de autoidentificación, porque obviamente hablamos de mucha participación de mujeres indígenas, originarios, campesinos y afro, ¿no? De mucha participación por la ley. Pero cuando nos preguntan, ¿no? ¿Cuántas mujeres indígenas están en procesos de poder, ¿no? De gestión administrativa o en municipios o en autonomías, no tenemos esos datos. Y como Tribunal Supremo Electoral es que queremos el derecho a la autoidentificación, que este sea parte, diremos, de un dato estadístico y que también se pueda visibilizar. En lo económico, ¿no? Porque es administración de estos recursos y va y para qué va, diremos, ¿no? En lo educativo y cultural, ¿sí? Yo pensé que ya
en la cuestión del registro biométrico o el registro también de la cédula de identidad. Pensé que ya teníamos registrados y no es ahí. Así siguen. Falta aún personas de la tercera edad el registrarse, ¿sí? Y ahí tiene que ver, por ejemplo, nosotros mucho debatimos y aparece en nuestras listas de los biométricos gente que ha muerto, ¿sí? Y nos dicen, bueno, es un mal trabajo que están haciendo porque… Pero culturalmente, ¿verdad? Tenemos cementerios clandestinos en la comunidad, ¿verdad? Ahí no hay nadie que registre, se entierra y bueno… pues murió y tenemos la pena y no se registra ante las instancias del registro civil, ¿sí? O ante el CERESI que nosotros tenemos. Entonces, en el momento de elecciones continúan apareciendo los muertitos, pues, ¿no? Y a eso a veces se llama como, diremos, como que estamos alterando los datos. Cualquier cosa en momentos electorales viene a ser como justificativo, ¿verdad? Y ahí la punta de lanza es el Tribunal Supremo Electoral, precisamente porque hay estas cuestiones que aún faltan, ¿no? El tema también nos decían, falta de información y comunicación, ¿sí? Y, pero nosotros le está, diremos, dentro de nuestro recurso financiero para hacer en televisión, pero no llega a hacer internet, puedan visitar WhatsApp. Eso no llega al salario rural, ¿sí? Entonces no hacen información, ¿sí? No hacen información. Los tribunales departamentales tienen que contratar, es tan importante el involucramiento de profesionales indígenas en esto, por el idioma, por la cosmovisión, porque se hace necesario, de que los spots, todo lo que hacemos es información, ¿no? En procesos electorales, tiene que ser en base a sus idiomas, ¿no? Si yo no veo televisión y desde la ciudad me lanzan una super campaña y que se paga mucho, cuesta mucho, pero eso no llega al área rural. No llega, no, pues, ni, a veces hay que ir con el celular donde en la montaña, en un lugar así, caminando, donde hay señal, ¿verdad? Donde hay señal. Son, a veces nosotros pedimos, por ejemplo, para la cuestión de los notarios electorales, notarios que tengan, diremos, una alta capacidad para los contratos, para el cuenteo rápido. Y cuando se va al área rural, dice, por muy moderno que sea, hermana, esto no funciona, ¿sabe? Funciona este celular que me he comprado como más o menos $7 y eso buscando señal. O sea, no podemos estar, somos un Tribunal Supremo Electoral, que el notario esté ahí buscando señal y a veces no hay, y para encontrar señal no hay que caminar unas 2 cuadras, 3, sino hay que caminar 1 hora, 2 horas, 7 horas. ¿Sí? Entonces, aún nos falta, yo les digo porque ahora sí lo veo en la práctica, de cómo es que la plurinacionalidad, la interculturalidad, la democracia comunitaria tiene que estar en base a lo que es lo propio, la realidad propia, ¿no? Entonces, esto lleva a una reflexión y a un debate de cómo balancear entre lo que es la cultura de los pueblos, la identidad de los pueblos, ¿sí? Que no decimos no a la modernidad, decimos sí, pero que también existan las condiciones, como por ejemplo la llegada del internet, ¿no? Para el cuenteo rápido, por ejemplo. Nosotros garantizamos el cuenteo rápido, pero si nuestros notarios no tienen… pueden tener el celular moderno, pero simplemente no hay internet. Ahí es una falla que tenemos. Entonces, yo les comento de cómo estamos construyendo el ejercicio de las autonomías, el ejercicio de los derechos colectivos con esta mirada profunda, con muchas dificultades, con muchos retos. La protección de los derechos humanos en el
contexto de garantizar el derecho democrático, ¿sí? Justicia, igualdad, condiciones de igualdad. Si en la ciudad no llega la propaganda, la información, los avisos, todo el calendario electoral, porque estamos en calendario, tenemos calendarios electorales que cumplir, ¿sí? Pero que también no solamente se concentre en la ciudad, sino llegue también al área rural, ¿sí? Llegue a las comunidades, pero llegue en condiciones iguales, porque esa es la democracia. La democracia es el ejercicio de todos con derecho a una igualdad en información, porque en la ciudad tiene que existir información, y por qué no de la misma manera en la ciudad, perdón, en el área rural. Entonces tenemos que garantizar, obviamente son más recursos, pero bueno, estamos obligados a garantizar la democracia en condiciones de igualdad para todos, porque ante, diremos, los derechos humanos, la legislación, todos somos iguales. La importancia de la preservación de la cultura, los conocimientos y saberes tradicionales, idiomas, el derecho a la identidad y al orgullo de pueblo. O sea, no queremos pensar que el tema de autonomía es chiquito para 5.000, 8.000, 10.000, 20.000 personas, familias. Queremos que esta visión trascienda más allá, y la construcción de la ley de organizaciones políticas, en los talleres salió esto, una participación directa, no solamente en chiquito, no solamente en el tema de autonomías o en autonomías municipales, sino también en instancia regional y nacional. Nosotros en el Parlamento tenemos 7 circunscripciones indígenas, exclusivamente para pueblos minoritarios, ¿sí? Entonces, decían, esos 7 frente a los millones que somos, no, debería de ser por pueblo indígena, ¿no? Son retos y desafíos en construir todo este proceso de la plurinacional. Ahora, una cuestión que sale es que, miren, existe un informe de las Naciones Unidas, del Grupo de Mecanismos de Expertos, y también informes nacionales, como informes de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en Bolivia, informes también de las organizaciones, que a pesar de los avances hay insuficiencia, ¿sí? Hay insuficiencia. Ya en el terreno, estas experiencias que yo les estoy contando, realmente en la práctica vemos que nos falta, ¿no? Que nos falta bastante, porque no por ser cultura también es lo mejor, lo ideal. Nuestras culturas también han ido, no es lo mismo la cultura de 1900 a 2000 y actualmente muchas cosas se han ido perdiendo. Entonces, ¿cómo ver todo este tema en esa construcción de las autonomías? Necesidad de cooperación con instancias regionales, y aquí creo que es un buen aliado, ¿verdad?, todas esas instancias, ¿no?, con los pueblos indígenas, instancias de cooperación, instancias de alianzas que nos permitan analizar estas brechas, estas dificultades que se tienen. El reconocimiento a la libre determinación y a la lucha para salvaguardar los territorios. Nosotros hacemos el acompañamiento al tema de la consulta a través del servicio intercultural, que es el CIBDE dentro de nuestra, es un área de trabajo del CIBDE. Hacemos la consulta, no hacemos, acompañamos la consulta, ¿sí? Y les digo que tenemos muchas dificultades, ¿sí? Nuestros, porque ahí se invierte muchos recursos, obviamente, pero nuestras consultas están mal hechas. Y algunas, las que están bien hechas, bueno, se pasa y eso pasa al Parlamento para su decisión. Pero una mayoría es que no estamos cuidando de que los principios, una información clara, ¿sí? Un informe de medio ambiente, soslayamos, ¿sí? También que esta cuestión de las consultas es como a los pueblos
que van a ser afectados, de 100 personas, no sé si por la falta de información, no sé, o porque la dirigencia vio, ¿no? Aparecen hasta a veces 10 personas, ¿sí? Y cuando le dicen al empresario y a la JAM, porque hacemos para la cuestión de extracción minera, le dice, mire, el punto llega al lado, a mi terreno y ahí están mis ganados, ¿qué va a pasar con mi ganado? Y a veces el empresario y la de la JAM dice, no, eso lo vamos a ver una vez que firmemos el convenio. Entonces, ¿no? Y bueno, nuestra gente, los 10 dicen, pues ya. Eso no es consulta, no es consulta, ¿sí? No es consentimiento previo, libre e informado. ¿Cómo manejamos estos conceptos en nuestra práctica, la consulta, el consentimiento previo, libre e informado? Porque a veces está pasando de que, bueno, se reúnen los técnicos y dicen, no, a esta empresa le sacamos $50,000. Ya, $50,000 por la extracción. ¿Habrán consultado? Sí, sí, las autoridades dicen que sí. ¿Sí? Entonces, son estos temas de que, ¿cómo lo vemos en ese marco más profundo? De sueño, de lo que queremos que sea la libre determinación de los pueblos indígenas en base al consentimiento previo, libre e informado. Ayer ha sido el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Creo esta fecha nos vuelve como indígenas a analizar nuestros retos y desafíos, nos obliga a mirarnos a sí mismo, nos obliga también a que como instancias de tribunales electorales, ¿no? Como instancias de defensores de los pueblos indígenas, como instituciones públicas que estamos en este proceso, creo que es un reto y desafío de cómo cada vez podemos acercarnos a este sentimiento profundo de los derechos de los pueblos indígenas, bajo el respeto del ejercicio de la libre determinación, el autogobierno, bajo de que queremos estar unidos, pero que nos respeten nuestra diversidad de pensamiento, nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad como pueblos. Creo que ningún pueblo en el mundo, a nivel del mundo, quiere separarse porque son nuestros territorios, venimos de estas raíces culturales, pero también queremos que sobre la base de la unidad pueda respetarse la diversidad. Ayaya. También debe entenderse comunitaria. Y uno de los temas que más me interesaron de su conferencia tiene que ver con la autonomía de los gobiernos indígenas en Bolivia, y específicamente la referencia que hay a las cuestiones de la participación de las mujeres en las comunidades. Voy a hacer una breve reflexión, porque el ejercicio y el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres indígenas dados a partir de una visión masculina que ha impedido su interactuar y empoderamiento en la vida política, genera un doble esfuerzo de todos los actores involucrados para que sus derechos sean tutelados y ejercidos. Si bien hay una distinción en la identidad de las mujeres frente a los hombres debido a los roles de géneros construidos en la historia de la sociedad, costando movimientos de reivindicación y de espacio para el reconocimiento de sus derechos, para los indígenas ha resultado un doble esfuerzo, debido a que su identidad ya no solo se debe a su género, sino también al origen cultural. En el sistema normativo indígena, ¿cómo debe aplicarse de forma práctica la paridad para hacer efectiva la igualdad sustantiva? Si la organización social de las comunidades, pues no se da de forma igual en cada una de estas.
¿no? La aplicación de la paridad de género debe considerar una forma específica por cada sistema normativo indígena. ¿No se oye bien? ¿Así está mejor? Observando y garantizando la igualdad de acceso de las mujeres a la participación política de cada lugar. La paridad debe ser estudiada a partir de los contextos culturales y de las reglas establecidas en cada uno de los sistemas normativos. Así, el sistema de paridad aplicable en el sistema normativo indígena debe ser replanteado y reconstruido de manera diferente a como se ha construido para el sistema de partidos políticos. El trato debe darse gradualmente y progresivamente en el avance de la tutela de los derechos políticos de las mujeres para evitar la vulneración de los derechos de estas y también los de la comunidad en la que viven. El principio de paridad de género no está aislado y se encuentra justamente como parte de un grupo de principios rectores de los procesos electorales y que también tienen que ver con el sufragio universal y, por supuesto, el reconocimiento de la autodeterminación de las comunidades. Diría yo que falta considerar un feminismo indígena que retome parte de las concepciones de la vida comunitaria, de las identidades colectivas, considerando acciones que dentro de las colectividades indígenas deben aprenderse como la solidaridad, las redes familiares de apoyo y, por supuesto, la honorabilidad. Bueno, en fin, sin duda son muchos los temas que me hace reflexionar su conferencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra muy honrado por su presencia y por su participación. Estoy seguro que todos le agradecemos la misma con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Agradecemos ampliamente su mensaje, magistrado de la Mata Pizaña. Asimismo, agradecemos a nuestra distinguida invitada, la maestra María Eugenia Choque Quispe. Y ha llegado el momento en el que el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hará entrega de la constancia a nuestra expositora. Muchísimas gracias. Por favor, magistrado. Muchas gracias. Aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Agradecemos a ambos su presencia en este espacio, en el marco de este seminario internacional. Vamos a dar 5 minutos de receso para continuar con los trabajos de este seminario internacional y continuaremos también con la transmisión en vivo y en directo para las plataformas digitales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias. Entendido. Su estatua.